¿Qué pasa, gente? Soy Ryu y en el video de hoy os voy a enseñar a cómo conseguir la nueva espada exótica, a cómo conseguir su catalizador y a cómo conseguirlo rápidamente. Bueno, primero que todo, decir que la espada exótica se llama Sombra del Corazón y la única forma de conseguirla es en el último encuentro de la mazmorra dualidad, solamente una vez por semana con cada personaje. Así que si la queréis conseguir lo más rápido posible, lo que os recomiendo es hacer el boss final de la mazmorra dualidad 3 veces por semana, una con cada personaje. Solo tendréis probabilidades de que os suelten esta espada la primera vez de la semana que lo hagáis. Así que si farmeáis el jefe, no os va a poder tocar la espada exótica, solamente la primera vez por semana con cada personaje. Una vez dicho esto y ya tengamos la espada exótica, lo que vamos a tener que hacer es conseguir su catalizador. Para conseguir su catalizador es muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es ir a la mazmorra dualidad y hacer como un pequeño puzzle, que ahora os voy a enseñar a continuación. Una vez ya tengáis la espada y una vez ya queráis ir a sacar el catalizador, lo único que tendréis que hacer es entrar dentro de la mazmorra dualidad y hacer un pequeño puzzle entre encuentros. Exactamente, hay un puzzle antes de llegar al primer boss, un puzzle antes de llegar al segundo encuentro y un puzzle antes de ir a por Kyle. Así que vayamos a ver cómo se hace el primer puzzle. Pues muy sencillo, tenéis que hacer exactamente lo mismo que voy a hacer yo. Hacéis el parkour normal hasta llegar a la parte de arriba del todo. Una vez lleguéis a la parte de arriba del todo, vais a tener que coger un camino alternativo y matar a una pesadilla que hay por ahí. Esa pesadilla nos va a dar un estandarte que tendremos que colocar en un sitio determinado. Eso sí, cuando coges el estandarte tienes un tiempo para colocarlo. Si no lo colocas en ese tiempo, vais a morir y lo vais a tener que volver a intentar. Pero no os preocupéis porque tenéis todos los intentos que queráis. Por cierto, el catalizador, da igual quien ponga los estandartes, todo el mundo que tenga la espada va a obtenerlo, aunque haya puesto 0 estandarte. Olvidad que acabo de fallar 2 tiros a ese sniper porque estaba a modo chill PvE y pues cuando estoy así estoy full manquito. Una vez lleguemos aquí arriba, le vamos a dar a esta campana y vamos a ir por la parte derecha. Y nos vamos a tirar a esta plataforma de aquí, donde habrá una puerta medio abierta. Dentro de esta puerta habrá una pesadilla de que la vamos a tener que matar. Una vez muerta, justo detrás, va a haber un estandarte que lo vamos a poder recoger. Y ahora vamos a tener que subir al sitio donde estábamos antes. Podéis seguir el mismo camino que yo o podéis seguir otro camino. Como podéis ver, se me ha puesto un debufo que se llama Derrota de Pesadilla. Y como podéis ver, son pocos segundos para donde lo tenéis que colocar, que es justo aquí. Ya veis que a mí me da el tiempo justo, pero me da tiempo. Una vez colocado el estandarte, pues lo único que vais a tener que hacer es seguir el parkour hacia el primer encuentro y finalizar el primer encuentro. Así que vamos a hacer un pequeño corte hasta donde matamos al primer boss. Una vez hayamos matado a la pesadilla de Galdran, o sea al primer boss, vamos a tener que completar la segunda parte del puzzle. Para hacer esta parte, lo que tendremos que hacer es seguir el camino que voy a ir yo. De momento todo normal hasta que lleguéis a las plataformas donde tenéis que hacer los saltos. Ahí estará la primera pesadilla. Ahora os voy a enseñar dónde está la primera pesadilla. Bueno, primero vamos a bajar aquí a la izquierda y vamos a limpiar a estos enemigos para que no nos molesten.
Una vez hayamos limpiado a los enemigos, pues vamos a seguir el camino normal y vamos a activar la palanquita. Esa palanquita hará que las plataformas de nuestra izquierda aparezcan y vamos a subir por ellas. Justo al terminar de subir estas plataformas, encontraremos a la pesadilla y lo que tendremos que hacer es matarla, o como hace mi compañero, pues tirarla al vacío, como vais a poder ver. Una vez la pesadilla haya muerto, justo detrás, desde donde ha salido, vamos a encontrar el segundo estandarte y la segunda pieza del puzzle para conseguir este catalizador. Lo único que tendremos que hacer es cogerla y seguir haciendo el parkour. Así que vamos a ir hacia aquí y vamos a activar la segunda palanca para que salgan las segundas plataformas. Esa palanca de ahí. Una vez la plataforma está activada, vamos a seguir con el parkour. Y vamos a tener que llegar al sitio donde están las cuatro estatuas. Ya que en ese sitio es donde vamos a colocar nuestro segundo estandarte. Por cierto, si no sabéis el camino, podéis ir pausando el vídeo y hacerlo más poco a poco. Pero básicamente tenéis que seguir el camino que estoy haciendo yo ahora mismo. También agradeceros que si os gustan este tipo de vídeos, este tipo de guías, que compartáis este vídeo ya sea con vuestra escuadra, con vuestros miembros del clan o con vuestros amigos. Ya que parece que no, pero me apoyáis muchísimo. También me apoyáis muchísimo dándole like y suscribiéndoos al canal. Por cierto, si hay cualquier cosa que no os gusta o cualquier cosa que creéis que podría mejorar, también lo podéis dejar en la parte de comentarios, ya que los intento leer todos. Una vez lleguemos aquí, lo que vamos a tener que hacer es ir a estas plataformas y buscar dónde depositar nuestro segundo estandarte. Y como podéis ver, es esta plataforma de aquí. Vamos a depositar el estandarte y ya estaría la segunda parte del puzzle completada. Ahora, lo único que tenéis que hacer es pasaros el siguiente encuentro y depositar la tercera pieza del puzzle. Así que vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ver dónde está ese tercer estandarte. Una vez ya os hayáis pasado el segundo encuentro, pues vais a tener que seguir el camino tal cual lo hago yo. Así que, pues básicamente, tenéis que seguir el vídeo. Como ya os he dicho anteriormente, podéis ir pausándolo por si os perdéis o lo que sea. Pero decir que el estandarte está justamente en la segunda campana. Lo que vamos a tener que hacer es llegar a esta sala enorme y seguir el camino. Nos pondremos en este lugar y le daremos a la primera campana. Voy a hacer un pequeño corte porque mi escuadra tardó un poco en llegar. Vale, pues ahora sí que sí, vamos allá. A ver, lo que tenéis que hacer aquí es ir por la parte izquierda y darle a la campana como si lo estuvierais haciendo de forma normal. Ahora giraréis a la derecha y encontraréis la campana que os he comentado anteriormente. Y pues como siempre vamos a tener que seguir el camino normal. Como ya sabéis, si os perdéis o lo que sea, id pausando el vídeo para no perderos. Y ahora viene la parte importante. Una vez le deis a esta campana, lo que vais a tener que hacer en vez de seguir el camino normal es ir por la parte derecha, ya que allí estará la tercera y última pesadilla que os va a dar el último banner. Como podéis ver aquí, la vamos a matar fácilmente y una vez muerta, justo donde ella está, encontraremos el tercer banner. Vamos a subir por este pilar, vamos a olvidar la granada que acabo de tirar a tomar por culo y nos vamos a ir tan tranquilamente. Y dirás, Ryu, ¿dónde coloco este último banner? Pues muy sencillo. Nos vamos a teletransportar con la campana y vamos a seguir el camino. Y justo aquí, en la parte final, donde están estos enemigos, los vamos a matar para que nos dejen tranquilos y podamos poner la última bandera o banner tranquilamente y nos aparecerá un cofre si lo hemos hecho todo perfecto, como vais a poder ver a continuación. Colocamos el último banner
y ¡tachán!, va a aparecer un cofre. Y cuando recojamos ese cofre, nos van a dar el catalizador de la sombra del corazón. Una vez ya tengamos el catalizador, os voy a enseñar a cómo completarlo. La forma más rápida de completarlo es ir a la raid Último Deseo y hacer el segundo encuentro, la parte inicial, todo el tiempo. Para obtener este checkpoint, lo que podéis hacer son dos cosas, o una, iniciar la raid, ir al módulo de los deseos y colocar el segundo deseo, o unirte a mi servidor de Discord e ir al chat especial donde tenemos checkpoints gratis. Básicamente, tenemos algunos checkpoints guardados con unos bots y os podéis unir a esos bots suicidados y saliros, y ya tendréis el checkpoint guardado. Una vez dicho esto, cuando ya lleguéis al sitio, lo único que tendréis que hacer es colocar un banner para conseguir munición pesada y iniciar el encuentro y matar enemigos. Exactamente, los enemigos que tenéis que matar para completar este catalizador son 400 enemigos. Así que, ya sabéis, colocáis banner, iniciáis el encuentro y matáis a 400 enemigos. Por cierto, si no te querés perder nada de lo que hago, recuerda que me puedes seguir en Twitter y me puedes seguir también en Twitch, donde estaré los fines de semana que haya trials, ayudando a mis seguidores a llegar al farito y a conseguir las armaduras nuevas y las armas de trials. Así que no sé a qué esperas, lo tienes justo debajo en la descripción. Y el Discord que he comentado anteriormente también lo tenéis justo debajo en la descripción. Una vez ya hayáis completado 400 bajas con la espada, ya habéis obtenido el catalizador. Y básicamente lo que este catalizador nos hace es aumentar la munición de la espada y movimientos más rápidos al tener invisibilidad. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vamos corriendo, pues correremos a X velocidad. Pero si nosotros somos invisibles y tenemos la espada, vamos a correr con esa velocidad, pero aumentada, así que podremos ir más rápido. Y eso sería todo por hoy, gente. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os suscribáis, espero que lo compartáis, espero que le deis mucho amor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, gente. Adiós.